Angélica, ¿desde cuándo vino usted la primera vez aquí con la doctora Mora? Me parece que fue en el mes de agosto. Agosto, entonces ahorita tiene ¿cuántos meses con el ¿O fue tratamiento? julio? Son 5 meses hoy. 5 meses. Ok, pero ¿por qué vino la primera vez? Porque tenía migrañas sufrió de migrañas una vez por semana. ¿Y desde cuándo las tenía? ¿Qué edad tenía la primera vez que tuvo una? Como desde los 10 años. Entonces, o sea, toda la vida ha tenido este problema. Entonces tiene 5 meses de tratamiento y hoy, ¿cómo se siente? Me siento muy bien. ¿Ha tenido el último mes alguna migraña? No, no, no he tenido ninguna migraña. Entonces, ¿usted le va a dar de alta ahorita, doctora? Sí, se le va a dar de alta, se le hizo el control de los estudios de laboratorio, que son los de búsqueda de infecciones por espiroquetas. Ya dio negativo el día de hoy. Dio negativo, Ya ya no tiene negativo, ya no hay. espiroquetas. Ajá, se le va un mes más de antibiótico, nada más para corroborar que esto siga negativo. Y esto, ella tenía esos dolores desde los 10 años. No nada más la migraña, se fueron apuntando más dolores, dolores de cuello, dolores de hombros, dolores de las manos, todo así, debilidad, cansancio, etcétera. Pero conforme fue haciendo el tratamiento, todo eso se fue quitando y ahorita ya no está teniendo ningún síntoma. Ajá, los pacientes que tienen migraña siempre, siempre tienen dolor por todos lados. ¿Por qué? Porque es producido por una bacteria que le ataca todo el cuerpo. ¿Y ahora cómo se siente usted? Me siento muy bien. Y aparte de la migraña, otras cosas que tenía, ¿cómo se siente? Perfectamente. Sí, bueno. Entonces, felicidades que se le quitó la migraña, Gracias. pero ¿cuántos médicos había visto antes? Varios allá en California, En California, ¿dónde vive usted? en Santa Clarita. Santa Clarita, y había ido a ver varios, ¿qué especialidad tenían? Pues médicos internistas, pero nunca miré a un especialista de migrañas porque es que allá no me daba nada de medicina. No, pues ni los especialistas, no hay especialistas en migraña porque nadie las cura. Solamente aquí nosotros, con la doctora Mora y aquí en el Hospital México. Entonces, ¿qué le recomienda usted a las personas que tienen migraña? Que vengan aquí al Hospital México, que aquí sí los curan. Otra cosa, aquí nada más le vimos que tenía una infección. ¿De qué era la infección, doctora? La infección era causada por espiroquetas y que pudo haber adquirido en cualquier momento de su vida por contacto con diferentes vectores, orina de gato, perro, rata, etcétera, que son los más comunes en la comunidad. O su madre. O a través también de la mamá, que es la Bueno. bacteria que hoy ya se dio negativa. Perfecto, qué bueno. Felicidades que está ya sin la bacteria Borrelia, ¿eh? Gracias. Bueno.